de serie. Miren, bueno, yo empecé en la gomería. Para que vean, esta es la forma de poder inflar una llanta cuando no se puede inflar. Vean a ver, en el chico, miren. Esta es la forma. Acá van a ver, lo voy a hacer rápido. Poder inflar una llanta cuando no se puede inflar. Esta es una forma de poder inflar una llanta. Hay que sacarlo del aire porque si no puede explotar. A veces se recalienta adentro. O a veces el pico se calienta y se sale de golpe. Bueno, para todos los que vinieron. Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Estamos comenzando ya su programa Fuera de Serie. Y como comenzamos el video, valga la redundancia, mostrando a un joven que se dedicaba a la gomería y ahora está justamente en otro país, en este caso en Dubái. ¿Cómo estás, querido Santo? ¿Qué tal? Saludos, Rodrigo. Saludos, bendiciones. Nada, súper bien, feliz, contento y con esa energía 100%, pilas con todo, hermano. Una sonrisa de oreja a oreja. Y justamente, sí, hermano, una de las ciudades más caras del mundo, hermano, un boliviano en Dubái. Así es, querido Rodrigo, en Dubái, un sueño hecho realidad, que he luchado mucho por días y noches, mi hermano. Súper, súper feliz, contento, no sabes las ganas, la felicidad que tengo dentro de mí de saber que estoy en Dubái. A veces pienso que sí, estoy en un sueño. Hermano, mostrame la bandera, la que te acompañó justamente. Ahí está. Siempre me acompañó en el viaje, me acompañó en migración, me acompañó, migración me agarró, me preguntó y yo no sé hablar inglés, mi amigo me ayudó. Nada, pero súper bien, pasamos súper bien. Un boliviano, la gente quiere saber cómo una persona que se dedicaba a la gomería está en Dubái. Muchos amigos me llamaban, yo publiqué justamente un post en las redes sociales y me decían, yo también soy gomero, me decían, y quiero estar en Dubái. Bueno, trabajando. Bueno, mira, era un sueño desde que estaba en la gomería. Un sueño desde que estaba sentado un día parchando. Me acuerdo una vez que fui a auxiliar justamente a un árabe, le fui a auxiliar y en lluvia y lo miraba. Y me ponía a pensar y decía, ¿será que algún día voy a llegar? Iban las dudas poco a poco, pero poco a poco se fueron saliendo mientras yo trabajaba. Y de esa forma, ese sueño nunca se me quitó. Te volviste justamente creador de contenido, porque eso es lo que sos. Tenés 1 millón de seguidores en TikTok, en el Facebook también siempre creas reflexiones, porque te gusta que la gente se supere, porque lo hemos visto en tu trabajo y todo ello. Así es. Soy creador de contenido, le he luchado igual mucho, no fue tan fácil llegar a este mundo de donde la gente te empieza a decir, no creo que pueda, eres muy gordo, donde tu padre te diga, estás perdiendo el tiempo, donde todo el mundo venga, esté en tu contra, y nada, para ese momento tienes que tener una autoestima súper alto para seguir adelante en este proyecto de creador de contenido. Y nada, feliz y contento de estar en Dubái. Feliz, bro. ¿Alguna vez? Yo creo que sí, ¿no? A muchas personas le ha afectado los comentarios, los haters por ahí. Personas allegadas que te decían, no vas a llegar lejos, mejor seguir en la gomería, pero vos hiciste como una coraza y seguiste adelante. ¿Alguna vez pensaste tirar la toalla, hermano? Bueno, sí. Sí, porque llegaron momentos fuertes, fuertes, fuertes. Estaba endeudado con el banco. Me separé de la madre de mi hijo. Tan fuerte que todo me iba mal y quería dejarlo todo. Aguantaba la presión, el dolor. Pero llega un momento donde entiendes que tienes que doblar rodillas ante Dios. Y llegó ese momento y Dios me dio la fuerza para poder seguir adelante y luchar con este sueño. Todo es gracias a Dios.
Nada, es gracias a mí, todo es gracias a Dios. Justamente, mostrame parte de la ciudad para que la gente vea, querido, porque estás ahorita en el hotel en Dubái. Sí. Mostrame el teléfono, por favor, y mostrame parte de la ciudad para que la gente conozca. Ese es Dubái. Ese es Dubái, no es Santa Cruz. No, porque la gente va a decir, está en el hotel no sé cuánto, está el chavo ahí. O, no, eso es Dubái, mi gente. Ahorita son aquí en Bolivia las 11 y 5 más o menos que estamos grabando esta entrevista. Y para ustedes las 7 de la mañana. 7 de la mañana, estamos al frente del edificio más grande del mundo, el Burj Khalifa. Ya. Miren eso, mi gente. Esa ciudad donde todo el mundo quisiera ir. Cuando le preguntamos al amigo, ¿no? Hasta los amigos por ahí, ¿dónde quisieras pasar tu luna de miel? Dicen en Dubái. ¿Cuál es tu sueño, Dubái? Y de vos, justamente, querido, era tu sueño esto, ¿no? Sí, era un sueño desde que estaba en la gomería. Estaba en la gomería y siempre soñaba estar en Dubái. Y hoy estar en Dubái para mí es uno de mis logros más grandes. Emocionadísimo, te juro que era como un niño emocionado. Saltaba en la terminal y decía: pasé migración, pero pasé un problema en el aeropuerto de Santa Cruz. ¿Qué le ha Era pasado? algo que cuando te rompen el corazón, era algo que decía, no, ¿por qué a mí? Justamente uno se quedó, escuchá, uno se quedó y era triste, me voy a quedar, ¿por qué? Porque se acercó a Migración y le dicen que su vacuna tiene que ser 14 días antes. Y él lo tenía 10 días y yo lo tenía 4 días. Ya. Ay, me quedé, lo rechazaron. Man. No puede viajar. Yo y con Carlos, con Aarón, decía, bro, tenemos que hacer algo, bro, no, no puede ser, bro. Y éramos moviéndonos de aquí para allá, de aquí para allá. Nada, ñaño, dije, voy a ir con la fe de Dios. Y me acerqué así con la fe de Dios y nada, me acerqué. Llegó mi momento, mi amigo fue 2 veces con diferentes ropas, lo rechazaron las 2 veces. Estaba ya como completamente yo, pucha, ya me voy a quedar, pero no pierdo nada yendo. Voy y me acerco, le digo que me haga el check-in y le empiezo a explicar, ¿no? Porque un amigo me explicó, dile que no vas a salir de Brasil, nada más, me dijo, que te vas a ir directo a Dubái, porque la política era para Brasil. Ya. Entonces yo me empieza ya a mirar, empieza a revisar mi vacuna. Y le digo, me voy a quedar en Brasil, no voy a salir. Le dije, bueno, no va a salir. Si sale, va a tener problemas. Me dijo, dale, dale, sí. Le digo yo emocionado, sí, me hizo mi cheque. Y yo vi que estaba saliendo mi cheque y era el hombre más feliz, feliz, súper feliz. Te juro que era muy feliz, emocionado, porque dije, wow, me dio mi cheque. Ya no falta nada. Y solo me toca. Y era feliz detrás de mi amigo. Bro, me dieron. Y el otro, bro, triste. Triste, triste, se quedó, wow. Y yo creo que eso es por falta de no preguntar más. Y él podía, y se quedó, bro, porque ya era tarde para solucionarlo el tema, porque lo rechazaron y todo eso. Y nada, ya estoy aquí feliz. Yo creo que las cosas pasan por algo y nada, Dios hizo que yo esté acá. Y nada, feliz. La pregunta de muchos bolivianos que están mirando ahorita la entrevista y gente de afuera también, quieren saber qué hace usted ahorita allá, qué está haciendo, cuénteme. Bueno, yo vine con unos amigos que nos dedicamos a redes. Vinimos a unos cursos de redes, a alimentarnos más la mente. Bueno, y a la vez a pasear, a conocer más Dubái, a hacer videos. Bueno, unos super videos que hice. Bueno, los espero en mi TikTok. Ahí están unos videazos, chicos, chicos. Y si quieren ver mi historia, está en mi historia de Instagram, chicos. No saben la emoción que me da de decir, oye, representar a Bolivia, llevar en alto este nombre, que gracias a este nombre, que gracias a Bolivia, donde estaba en ese país, lo he logrado, no lo he logrado fuera, lo he logrado dentro y me siento bien orgulloso. Sí se puede lograr dentro de Bolivia, no es necesario salir de Bolivia. Y nada, con unos amigos para alimentar la mente, ¿no?
Por ejemplo, dijiste algo muy importante. Hay muchas personas que van a decir, ok, me voy afuera. Usted lo logró esto en Bolivia, porque usted el 1 millón de seguidores lo logra en Bolivia, usted, el 1 millón de seguidores. Así es, querido Rodrigo, lo logré paso a paso, queriendo botar la toalla, pero seguía, seguía, seguía. Ya voy a llegar, ya voy a llegar, ya llevé 999, 1 millón, wow, era como un niño, yo, wow, mi 1 millón, mi 1 millón. Era tan feliz que le digo a mi papá, papi, llega a los 1 millón, papi. Y mi papá como, ¿qué? Y ya, pero ya, él no veía la felicidad que yo tenía, porque la verdad la relación con mi padre no era muy buena en el tema de que él es frío, pero sí es un buen padre, es el mejor padre que he tenido. Gracias a él tengo los valores que tengo. Nada, yo emocionado. Y el papá todavía se dedica a la gomería, ¿no? El papá, la familia, todavía se dedica a la gomería. ¿Y usted tiene Sí, su gomería sí. todavía? Sí, mi padre tiene su gomería, tiene su venta de llanta. Le dedica 100%. La verdad, ese hombre ha sido lo mejor. Mi padre ha sido lo mejor que me ha pasado, nene. Imagínate que no hubieras agarrado la computadora, que no te hubieras puesto a investigar en las redes sociales, que te hubieras dedicado solo a la gomería, ahorita no estuvieras en Dubái, hermano. Sí, la verdad que sí. Llegué en un momento de depresión donde ya no aguantaba y lo único que me distraía era diseñar. Y veía mi computadora, veía mis problemas y dije, voy a desahogarme un poco con esta computadora. Agarro la computadora, me empiezo a crear mi primer página que se llamaba Mente Millonario. Y empiezo a crearla y empiezo a diseñar. Me distraigo mucho. Y es ahí donde empiezo en una bombilla con una computadora a entrar al mundo de las redes y conocer este mundo. Y bueno, gracias a, en el momento donde decidí alzar esa computadora, cambió mi vida. Cambió, wow, increíble. En Nada, me Bolivia, siento. fuiste entrevistado por varios videos virales, donde te han llevado a Unitel justamente de La Paz, estuviste también en Bolivisión, te han entrevistado afuera. Este no es tu primer viaje porque también has viajado a Ecuador, donde has conocido a varios influencers famosos también que son top allá de Ecuador. También has estado en México, ¿no, querido? Entonces, sos una persona luchadora que por ahí, como decías al comienzo, no puede ser que yo sea un poco gordito o sea chiquitito, pero yo no me rindo. Esa es tu frase. Sí, no importa si soy chiquitito, no importa si soy morenito, no importa si soy gordito, pero hay que hacerlo con amor y esa autoestima tiene que estar en alto, altísimo. No importa lo que diga la gente, tú lucha y sueña por lo que ese sueño que siempre has soñado desde niño. Nada, chicos, luchen, luchen, luchen. Ahora sí, ¿qué se le viene para Santos Yuday? ¿Qué se le viene? Bueno, pasando ayuda y se vienen nuevos proyectos, se viene una película con un equipo de trabajo que me ofreció, se viene video, se viene colaboraciones, se viene más viaje. Voy a estar por Perú, por Colombia. Nada, emocionado, bro, ¿dónde me llevó esto? La verdad, me siento emocionado por todo. La emoción no se me va hasta ahorita y creo que no se me va a ir porque es algo. Wow, y se viene cosas, ayuda y se viene con todo en el tema de tener más conocimiento en redes. Manejo mucho bien lo que es las redes sociales, soy muy bueno. Bueno, casi es mi talento que lo he conseguido. Ah, segundo talento de la gomería, ¿no? Porque se si han visto el video de la gomería, brutal, yo sé encender llantas con juego, te parcho una llanta con papel higiénico y agua, te hago cosas increíbles, parcho micro, parcho. Oye, año, yo me emocionaba cuando parchaba, igual yo era un loco, yo siempre le hablaba al chofer y le decía, bro, ¿cómo está tu familia? Le decía, cuéntame, siempre era preguntón, yo charlando y qué tantas historias. Ahora me preguntan mucho, ¿de dónde saco las historias? Pues mayormente eran de las historias de los taxistas, de los cuales yo me ponía a charlar sentadito. Me ponía a charlar y también. En algunos videos son mis historias, ¿no? Que me ha pasado. Pero nada, feliz, mi hermano. En Dubái, por ahí no se ha pinchado ninguna llanta,
¿No se ha pinchado y no te pusiste ahí a cambiarlo un rato? Mira, no he encontrado, pero sí en Bolivia tuve muchas oportunidades de ayudar. Y yo dije, wow, yo sé, digamos, a veces veía una señora, a veces veía un señor y me bajaba y le decía, yo sé, le ayudo un rato, porque para mí es fácil, para mí es, lo hago en nada, lo tapo con el gato, está con la llave de grupo, fa, 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 y listo, ya está. Y le digo, llévelo al gomero y listo, y ya, para mí ayudar ahí un rato no me cuesta nada y siempre lo hago. Ahorita tenés un video viral que subiste a tu TikTok, que es Santo Yudai, para la gente que está mirando, que por ahí no lo conoce, para que vaya a ver donde bailas morenadas, justamente en Dubái. Sí, morenada, ese tema que estaba ahí navegando por Spotify y escucho morenada y María Juana, y empiezo a escuchar y empiezo a bailar. Es un tema buenísimo, se lo recomiendo. Y yo bailando morenada, y le digo al árabe, ay, bailemos una morenada. ¿Y qué es eso? Supongo que me dijo, ah, sí, TikTok, le digo, TikTok. Y me dice, ya, ya, me dice, oye, buena onda. Y yo le digo, mira, es así facilito. Le digo, fa, 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 fa. Y el árabe empieza a bailar. Y yo, wow, bailó conmigo. Era feliz, feliz, porque tenía miedo mucho las leyes acá en Dubái, como que, bueno, porque justamente en el Burj Khalifa me estaba sacando fotos con la bandera y me dicen, me viene un guardia y me dice, no te puedes sacar, me dice, supongo, porque me dice, no, me dice, y mi amigo habla inglés y le pregunta qué pasó, le dice que no se puede sacar, va a preguntar a seguridad y todo eso, y yo, puta, asustado, seguro ya llegó mi pena de muerte, y yo, no, yo asustadísimo, pero no. Ya después me dice, no, ya no te saques más fotos, guárdalo, me dice, para no tener más problemas. Y yo le digo, ay, dile que está bien, le digo, ya no vamos a sacarnos fotos, porque quería sacarme más fotos, pero voy a volver por ahí atrás a sacar una foto donde no iba guardia, lo tengo que hacer, un bailecito, nada, bro. Vamos a mandar a la gente que mire este video, vamos a mandarla, vaya a ver por favor a su TikTok, y también nosotros lo vamos a pasar ahorita, ¿te parece? Vamos a verlo. Perfecto, vamos. Vamos, por favor, ahí tenemos el video preparado de Santos Yudai. Eres tú mismo la dueña de mis besos, siempre ha sido así. La que con una mirada me enloquece y roba el corazón. Hace mucho tiempo que ya te esperaba y hoy que te encontré. De mi vida no podría separarte, siempre te amaré. Ahí acabamos de ver el video espectacular, como él estaba bailando, justamente como él dijo, con las personas que se encuentran en Dubái, los árabes, ¿no? Sí, los árabes, buena onda, educado, buenísima onda. La pregunta del millón, todo es de oro allá, porque la gente... tiene ese tabú, ¿no? Todo es de oro, le pregunto. Bueno, yo vine igual con ese pensamiento, ¿no? De ese todo de oro, llego a la terminal y digo, no encuentro nada de oro. ¿Dónde está el oro? Digo, ¿dónde está? Voy al baño y busco el oro, porque uno queda de niño así con esa idea, ¿entendés? Y yo digo, puta, tengo que ir al baño a ver si hay algo de oro. No había nada, parecía el Mall Ventura, nada más ahí. Y yo decía... oh, ni nada de oro, aquí no encuentro nada, voy a mi baño, aquí de mi habitación, reviso y nada, no. Pero sí, vamos a visitar lugares turísticos de oro, y bueno, lugares así donde me dicen, está todo hecho de oro. Bien, vamos a ver el baño de Santo Yudai, donde está quedando, ¿está limpio el baño o no? Claro, siempre. vamos a ver, ¿cómo es el baño donde está quedando ese Santo Yudai? Ahí estamos. Supongo que esto es oro. No sé, yo como nunca he tenido oro. Ya. Se lo trae, entonces el oro se lo trae. Yo creo que esto lo voy sacando más tarde. Ya, ok. Creo que sale ahí también. A ver, me voy a traer un tenedor, ya sabe, ¿no? Claro, un tenedor. De oro. Saco la chapa. O si bien saco la chapa del baño. Ahí está. El baño pareció al de mi casa nomás, pareció el de mi casa. No, sí. Pero es una de las ciudades más caras del mundo, dice por ahí.
Sí, la verdad, sí, aquí hay que tenerle miedo a hacerse la broma con alguien porque te da para tu bombazo, supongo, ¿no? Y yo como que ahí me modero porque yo soy un loco y todo eso. Mi amigo me dice, oye, sos un loco, tranquilo, no van a llevar preso. Me dice, así no entiende nada, le digo, y yo me hago la burla de la jara, así como que jugando. Oye, bro, me gusta tu hermana, le digo. Y el árabe como que nada, me dale, no sé qué me dirá, pero me dice algo. ¿Y qué has Ahora comido me allá? ¿Qué insulta. has comido? ¿Qué has comido allá? Bueno, allá he comido, pucha, supongo que era picante, ¿no? Picante ¿Dónde? de pollo. ¿Dónde? No, ¿Dónde? no sé, cosas raras comí, frutas ¿Cómo así? raras. Unos jugos raros, pero eran parecidos al picante. Y también me compré mi ropa árabe. A ver, la ropa árabe, vamos a ver. Ya lo saben, A amigos, ver. estamos intentando a Santo ayudar y a ver qué tiene de árabe ahí. Vamos Aquí a ver. tenemos la ¿Cómo se llama eso? túnica. La túnica. Voy a cambiar Ya. rápidamente. Esta Santo ayuda y se está convirtiendo en árabe, dice. Ya se va a quedar allá nomás. Al parecer, un boliviano que ha luchado, que se está transformando en árabe ahorita. Vamos a ver, vamos a ver. Mientras también miramos las imágenes. Donde estás en un camello, ahí estamos viendo cómo estás en el camello, estás disfrutando un poquito ahí de. Hay tierra ahí, ¿no? Hay lugares de tierra, estoy viendo ahí. ¿Qué se Y llama hay esto? lugares, Como el la loma de arena, desierto, más o menos. la loma de arena. Muchos me decían, oye, fuiste a la loma de arena. Y decían, no, bro, eso es Dubái, no te Yo lo vi en creo. camello y dije, está en Dubái porque acá no hay camello. Sí, justamente ya cuando mostré el camello ya me creyeron. O sea, eso es como un gorrito. ¿Qué se llama, querido? Disculpa mi ignorancia. Mirá, esto es, bueno, no sé, esto. Un trapo de la cocina, creo. Y esta es una túnica. Pero no llegué a preguntarle porque no lo entendía. Cuidado que todavía usted está en Dubái. Cuidado. Cuidado que más tarde me lo metan, no sé, preso. No, voy a cuidarme, quiero volver a Bolivia. Cuidado. No, pero. Ahí parece todo un árabe y a usted así sale a la calle. Sí, así salgo. Hemos estado casi un día completo así. Y vamos a volver a salir con mis amigos. Son buena onda. Me toca tener un amigo buena onda. Y ahora, ¿ha conocido por ahí unas chicas o nada? Obvio que sí, pero respetando, porque no quiero todavía volar. O sea, no quiero que me vuele un árabe ahí con una bomba. Tranquilo, nomás hablando así suave, preguntándole algo. Aunque no entendía, pero ya. ¿Y una fotito se ha sacado con una con alguna árabe? No por el momento, por respeto, ¿no? Pues, o sea, no le entiendo, ¿no? Pero Bien. sí, voy a lograr sacarme una fotito, a ver si me pido Pero, esa vez, no puedes ni mirar a los ojos, no sé cómo son las leyes, pero da miedo. hermanos, sacate una y la pongo yo a mi estado. Dale, déjame después. Ahí. Espero no estar preso. Te arriesgas, pero hermano. Querido, para ir terminando la entrevista, una entrevista que hemos hablado un poquito de tu trayectoria, cómo empezaste, que fuiste una persona que trabajó desde abajo, que ha sido gomero, que ahora es creador de contenido, quiero que le des algunos consejos a los jóvenes que están mirando la entrevista. Pues, chicos, que nadie, ni nadie les diga qué es lo que tienen que hacer. Sueñen, luchen por ese sueño. Parte del éxito es la perseverancia, la constancia, la disciplina. Y primer lugar, siempre Dios por delante. Dios es parte del éxito. Y nada, chicos, luchen, luchen. Sí se puede, ¿no? Y no puedo. Vengo de una gomería, de parchar, de estar lavando llantas. Se puede. Jóvenes, sí se puede lograr. No hay, no puedo. Vengo de tan abajo, tan abajo, tan abajo. Y estar acá en Dubái, soy la prueba clara de que no necesitas ser narco, hijito de mamá, o empezar a hacer cosas raras para poder buscar el dinero. Trabajando se encuentra el dinero, trabajando, trabajando, estudiando. Chicos, es eso el éxito. No puedo que alguien me diga no puedo. Yo soy la prueba de demostrarles que está en un error, que sí se puede, chicos. Y nada,
tengo, miren, 26 años, y la verdad feliz de poder estar en Dubái, orgulloso, mis padres felices, porque ellos me han dicho, la luchaste, y aún así yo te decía que no dejé esa computadora, y hoy me ven en Dubái, mi padre me comenta los videos, mi hermana orgullosa, nadie me creía que iba a ir a Dubái, y le decía, sí, sí, porque siempre en mi vida la manejé solo. Solo, viajaba, solo. Y la verdad, pasé por todo, chicos. Pasé por todo, humillaciones. Pero miren, estoy acá, feliz y contento, querido Rodrigo. Y decirle a toda la gente, chicos, luchen, luchen por sus sueños. Sí se puede. Y nada, Rodrigo, eso es decirles. Hermano, ¿ha pasado hambre? ¿Ha pasado hambre alguna vez? ¿Hambre? La verdad, muchas veces, ¿no? Cuando llegué a endeudarme, ¿no? Y un momento donde no entendía por qué estaba pasando por esto. No comprendía. Y le hablaba a Dios y le decía, Dios, ¿por qué a mí si no hice daño a nadie? ¿Por qué a mí me pasa esto? Yo que tanto luché por ser una persona buena. Porque a mí le preguntaba, le gritaba a Dios y le decía, porque a mí yo no le hice daño a nadie. Hubo momentos donde no tenía ni para mi pasaje, hubo momentos donde subía los micros a cantar con un amigo. Pero entendí ahí que las cosas pasan por algo. Las cosas pasan por algo. De estar en una gomería mojándote, yo sé lo que es estar en una gomería mojado, sucio, cuando tienes que ir a auxiliar en lluvia, saber que tienes una familia, a veces las cosas se ponían complicadas y nada. Luché y dije, al estar aquí, digo, ya sé, las cosas pasan por algo, todo es a su tiempo, no todo es perfecto, si no, no tendría sentido la vida. Así que chicos, pilas, nada, decirle que luchen por su sueño. Y nada, Rodrigo, emocionado por todo lo que he pasado, de no vivir con mi madre, de tener una segunda madre que esté conmigo, de no tener un papá en el día del padre que vaya porque él se la pasaba trabajando, así un buen hombre, de estar solo en el día del padre. Nunca tuve una madre en el día de la madre. Tenía que salirme del curso para no pasar vergüenza. Era tan fuerte. Que gracias a Dios todo eso se borró. A mi madre, después de años, la llevo a ver. Pero ese momento de mi niña fue muy fuerte. Atender a mi madre en el día de la madre fue lo que marcó mi vida. Pero nada, bro, feliz, contento de poder estar acá y decir, la vida no es perfecta, pero tú llegas a hacerlo poco a poco, vas sacando eso y todas las cosas que me pasaron fueron el motivo y el motor de mi vida. Tener mi hijo fue lo mejor que me ha pasado. Y nada, qué más decirte, lo digo, todo lo que he pasado, ¿no? Más fuerte fue eso, tener a mi madre ese día, el día de la madre, pero hoy tener un hijo
partido, hecho por ese enano que fue el motor, fue un motor, un hijo es el motor, un hijo es una inspiración. Chicas, si algún momento quieren tomar una decisión, obviamente yo no dependo de su decisión. Yo respeto la decisión, pero piensen bien, porque un hijo es el motor que te da para seguir adelante. Todos los padres, a todas las madres les hablo. La vida no es un juego. La vida no es un juego para estar jugando. Así que tomen buenas decisiones, chicos. Luchen por su sueño. Sé que hay muchas personas que se identifican conmigo. Pero, ¿qué más decirles? Si yo lo logré, ustedes también pueden. Sueñen, sueñen y sueñen por ese sueño. Hermano, hemos escuchado justamente parte de tu historia que mucha gente no conoce, porque la gente te ha visto en autos de lujo, justamente te ha visto con amigos muy reconocidos acá en Bolivia y afuera, y tenés una historia muy linda que por ahí también me hiciste por ratos llorar, porque me conmueve, querido, me conmueve mucho saber que hay una persona que está luchando desde abajo, una persona que se ha sacrificado, una persona que por ahí lo han rechazado, que por ahí dice que para el día del padre iba solo, que para el día de la madre sufría mucho porque ha sufrido mucho en tu niñez, ha repercutido en la adolescencia. Por ahí tu video de reflexiones tienen que ver con ello también, porque querés reflejar parte de tu vida. Y eso es muy importante, querido. Déjame agradecerte por contar tu historia acá en Fuera de Serie, porque mucha gente se va a sentir identificada, como vos decís. Ah, muchas gracias, Rodrigo, por la invitación. No se olviden, yo hice las reflexiones por esta razón, por la cual lo dice Rodrigo, porque hay momentos donde los hijos no valoran a su madre. Y yo digo, guay, tengo que darle su lección. He visto humillaciones. Wow, tengo que darle su lección. Y tiraba una reflexión con 30 millones de reproducciones, 60 millones, 20 millones de reproducciones. Wow, y me sentía tan feliz de poder tener un público de reflexión, a gente que le guste la reflexión. Y sigo por ese mundo, sigo haciéndolo y lo hago por esta razón, porque quiero acabar con, sé que no voy a poder, pero sé que voy a hacer un granito de arena que va a ayudar a la sociedad para que pueda entender que no al bullying, no a la violencia, no al tema de la humillación. Tengo que reflejar y reflejar también la vida de muchos jóvenes, que sí se puede salir adelante logrando con perseverancia, constancia y disciplina. Sí se puede, chicos. Hermano, sos una persona y un ejemplo de vida, y es por eso que queremos decirte que cuando vengas a Bolivia, tu historia tiene que ser contada en diversos medios, porque lo vale, querido, lo vale. Es una historia de vida que vale que la gente escuche y reflexione. Sí, sí, la verdad, sí, gracias. Ahí vamos a estar y contarles, mostrarles más detalles. Si gusta, los invito a mi gomería, que lo sigo teniendo. ¿Cómo no voy a tener mi gomería si fui ahí donde empecé? Fue ahí donde pasó todo. Tuve mi primer auto, donde tuve mi primer buena ropa, donde no me faltaba para comer. ¿Cómo no tenerlo? ¿Cómo no amar ese lugar? Y nada, yo invitarte ahí, si gustas, a mi gomería, y nada, ahí pilas, ahí le demuestro de lo locango que soy para parchar, para inflar llantas, para desarmar, para hacer cosas maravillosas. Hermano, una de las últimas preguntas que tenía preparada y que por ahí se me fue, ¿qué opinas de la fama? Bueno, yo opino que la fama es algo pasajero, es algo que nada. Sé que en un momento lo he vivido y lo he estado viviendo. Es algo que, bueno, no le doy mucha importancia, ¿no? Más que todo yo fluyo mi vida naturalmente. Pero la fama es algo a veces que bien te sube el ego o bien te cambia. Eso depende de la personalidad de cada uno que tiene. A veces la fama es dañina.
hay que saberla recibir. Nada, ñaño, yo normal, normal. Para mí la fama me tocó normal, sí. Obviamente emocionado porque la gente me pedía fotos en la calle, me pedía autógrafo, los niños, ñaño. Yo no creía llegar a los niños. Yo dije, rayos, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué llegué a los niños? Los niños, hagamos un TikTok, me dice. Yo no sabía ni bailar un tren. Yo decía, yeah, tengo que aprender. Y ya, y como viste cuando hicimos el tren con Jorge, con Melgar y todo eso, ya como que ya me sé varios trenes. Nada, hermano, ahí yo haciendo tren, aprendiendo. Qué bueno, querido, me alegra mucho que pensés así justamente acerca de la fama, porque es algo pasajero, pero lo que va a quedar, querido, es tu historia. Y eso es lo importante, tu historia. Así es, querido. Hermanito, seguí disfrutando de Dubái. Ahorita salí, viejo, subiste a un camello y andate de paseo, querido, que te lo ganaste. Dale, Rodrigo, gracias. Voy a estar subiendo más videos, los espero en mis redes sociales, Santo Yudai, en todas mis redes sociales, chicos. ¡Ay, viva Bolivia! ¿Qué más puedo decir? ¡Viva Bolivia! Y no te olvides de mi tenedor, querido. Por favor, mi tenedor. Dale, dale, ya te traigo tu tenedor. Dale, hermanito. Gracias, querido. Un gustazo. Saludos, dale, de Bolivia. Un abrazo, mi gente. Espero que hubiera disfrutado la entrevista con Santo Yudai, un soñador que se encuentra en Dubái y que siempre está cumpliendo su meta. Chao, mi gente. Será hasta la próxima. Bendiciones. Fuera de serie.